sea grande, pasaré a ponte. No puedes. ¿Por qué no puedo? No puedes ni ti ni ninguém. Mi nena contóme que si cruzas a ponte, esqueceste de todo. Perdes en memoria para siempre. Va, eso son cosas. No lo son. Mi nena contóme y todos no puedo, ¿saben? Si cruzas, no vuelves. O maestro explicou que cando os romanos chegaron ao povo non querían atravesalo por medo. Pero xa foi o único que fixo. Dende a outra beira foi chamándose a todos polo seu nome. Non olvidou ningún. Estaron todos. Os romanos, de iso xa fai moito tempo, xosé. Se ter visto alguén chegar dende a outra beira. E quen sabe máis? O maestro do Tonai. Sabes como a chama? A contos. Todo iso son cantigas. E sabes como te chaman a ti? O manchado, pola marca do teu brazo. Isto. É un antollo. Ya no tengo ganas de castañas cuando estaba criando. Eso no son cantigas. Algún día cruzaré, ¿no? Después volveré por ti. Sí, entonces, ¿queresme mucho? Vamos a ver a los novios. Mamá, José me ha dicho que cuando sea mayor cruzará el río y será del pueblo. Va. ¡Pero se olvidará de mí! Lo que tenéis que hacer es dejar de ir tanto el río y estudiar más, que falta os hace. ¡Hala! ¡A dormir! Buenas noches, mamá. Buenas noches. Menos mal que estás levantada. Venga, ya he preparado el desayuno. Hay mucho por hacer. Luego, madre. Ahora me tengo que marchar. ¿Marchar a dónde? ¿Otra vez con la historia del río? Es que no vas a dejar de martirizarte nunca. Camiña. Hola, Carmiña. Hola, señor maestro. ¿No tienes frío así? Estoy acostumbrada. Si vengo todos los días. Siempre ha sido un bonito sitio este. Yo no puedo venir mucho, pero hoy los niños no tienen clase. Oiga, señor maestro. ¿Es verdad que los romanos llegaron hasta Ponte Pedriño? Los romanos llegaron muy lejos. ¿Y es cierto que cruzaron el puente? Décimo junio bruto. ¿Qué? Décimo junio bruto. Era el jefe de las tropas romanas que no se atrevían a pasar el puente por miedo a la leyenda. Leyenda que aseguraba que si pasabas al otro lado del río, perdías para siempre la memoria. Fue él que, montado en su caballo y estandarte en mano, cruzó el puente y, para demostrar que se acordaba de todo, fue llamando uno a uno a sus hombres y les ordenó que pasaran el río. Y así pudieron continuar. Ha llovido mucho desde entonces, ¿no crees? Es normal que tuvieran miedo. La memoria nos mantiene con vida. Aunque a veces estaría bien poder olvidar lo que no nos gusta. ¿Verdad? ¿Sabes que habíamos pasado unos grandes meses de sequía? Esto, la zona norte siempre se ha caracterizado por ser un sitio de lluvia. ¿No sabes lo de la cuca? Pues parece que está preñada. ¿Y no saben de quién? Yo creo que ha sido el mismo demonio. Muy poco. Y a los
Mis tiempos, las mujeres no andaban solas por la noche de fiesta a fiesta. Y afortunadamente estas lluvias nos han venido muy bien. Tenía que pasar. Puesto que ha habido una gran crecida en pantanos, los ríos, ahí la zona de Limia ha recibido bastante agua. ¿Qué prisa tienes? Y esto es una buena ocasión para los pescadores. ¿Otra vez del maldito río? ¿No ves que José te olvidó por completo? ¿Cuántos años vas a seguir con eso, Carmiña? Él va a volver. Acuérdate que hoy bajan a la Virgen y hay que ir a misa. Tenía que haber cruzado el río yo también. Si a ti te parece bien, doy paso yo a Pepe Martínez, etcétera, etcétera. ¿Aquel pueblo es Pontepedriña? José. ¿Perdón? José, has vuelto. Creo que te equivocas, lo siento. Así que hoy estáis de fiesta. Sí, hoy subimos la imagen de la Virgen a la ermita. ¿La ermita? La del Viso. ¿Conoces el lugar? No, yo no. Pero mi abuelo era de aquí. Oye, mi padre me habló de un sitio que se llamaba la Esplanada de las Cruces. ¿Dónde está? Es un trozo de tierra que hay detrás de la pared del cementerio. Dicen que era una fosa común. Carmiña, ¿se puede saber qué haces aquí? No has venido a misa. José está dentro. ¿Pero qué estás diciendo? Ese no es José. Sí que es. Ha venido a la fiesta. No me reconoció. Pero yo le haré recordar. Pues no parece muy devoto a saber lo que vendrá a hacer. Ha venido por mí. Chao. Chao. ¿Se quedará usted en la fiesta? No. Voy de paso. Has hecho un desastre vestida así. Mírate. ¿Pero qué van a decir? Vamos. Espabila. ¡Carmiña! Thank you.
¿Quién es? ¿Es usted Antón? Yo soy el nieto de Félix da Veiga. ¿El nieto? No lo conozco. Yo soy el nieto de Félix da Veiga. ¡Que no conozco ni un Félix da Veiga! Usted y yo tenemos que hablar. ¡No tengo nada que hablar! José, si me llevas contigo no diré nada. Te confundes, chica. Yo no soy José. No puede ser que no me acuerdes de ti. Te llevo esperando todo el tiempo. ¡Estás loca! ¡Déjame!